ha sido la cumbre de G20 tal vez más intensa que se haya vivido, ¿no? Por lo menos en lo que a mí respecta. También debo decir que el documento final, yo se los adelantaba ayer, tiene cambios sustanciales y modificaciones sustanciales sobre lo que fueron los primeros documentos del G20. Realmente nos sentimos muy reflejados en muchas partes de ese documento. Durante la primera reunión, que fue fundamentalmente un análisis del documento, del plan de acción que presentaba el grupo del G20, tuvimos esta intervención, hubo muchas intervenciones, y la característica fue lo quebradizo del sistema, la volatilidad de los mercados, que lo planteó precisamente Madame Lagarde por el Fondo Monetario Internacional, y nosotros sosteníamos la necesidad de dos puntos. Primero, la regulación, que lo venimos planteando, del movimiento de capitales y de flujos financieros en el mundo, una regulación también bancaria financiera global, de modo tal de que podamos tener garantías y certezas jurídicas, porque lo que una jurisdicción no ofrece en ventajas fiscales o demás lo termina ofreciendo otra, con lo cual en realidad termina perjudicando a todo el sistema. Y la necesidad también de la regulación de un sistema global en materia de reestructuración de deudas soberanas, porque esto se hace más que evidente. Todo país organizado jurídicamente tiene un sistema de quiebras de empresas, como tenemos nosotros, como tiene Estados Unidos, también lo referencié. En la Argentina ustedes saben que con el 66% de acuerdo de los acreedores, ya el juez puede homologar eventualmente un acuerdo de quiebra, la misma cifra que casualmente se exige en el sistema jurídico estadounidense. Luego, el presidente Putin, ya sobre el final, planteó, que muchos habían planteado la necesidad de plantear la cuestión siria, que se debatió durante la cena y que provocó, bueno, un intenso debate, como era de esperarse y como era de preverse, en el cual la Argentina, bueno, sostuvo la postura que ustedes, tomé una serie de anotaciones aquí sobre lo que constituyó la postura de Argentina, que está también explicitada muy claramente en el documento que oportunamente dictó la Cancillería. Creo que el saldo final de una reunión, una discusión y un debate muy intenso y necesario. Tal vez debería darse en otros ámbitos, debería darse en Naciones Unidas, pero lo cierto es que se dio en este ámbito y creo que todos rescataron fundamentalmente el multilateralismo y que Naciones Unidas tenga precisamente un rol protagónico. Y fundamentalmente creo que el balance general, más allá de algunas posturas en disidencia, fue el de la no intervención en Siria, ¿no? Creo que esto quedó muy claro. No tiene sentido ni coherencia pretender evitar muertes con más muertes, tal cual lo dijimos nosotros, y que realmente lo que debe haber es una intervención humanitaria por parte de Naciones Unidas. Hoy también estuvimos por la mañana reunidos con el secretario general de Naciones Unidas, con Ban Ki-moon, tuvimos una reunión bilateral en el cual el secretario nos agradeció el papel y el rol que habíamos tenido anoche, fundamentalmente las palabras de apoyo a Naciones Unidas, y una vez más ofrecimos la presencia, que también luego le dijimos al presidente Putin en la bilateral que mantuvimos con Putin, que puedan hacerse presente, por ejemplo, en Siria, los 15 miembros del Consejo de Seguridad a través de sus ministros de Relaciones Exteriores, encabezados por el secretario general de Naciones Unidas, para intentar gestión humanitaria de un cese, un alto en el fuego, bueno, para aplicar Ginebra II, ¿no? Por ejemplo. Fue realmente una noche muy intensa y creo que muy positiva, porque todo lo que tenga que ver con el tema de dar un paso o acercar instrumentos o ideas o posiciones que ayuden a la paz y no a la guerra, creo que deben ser valoradas y deben ser tenidas en cuenta. Así que bueno, creo que ha sido muy importante el documento en sí del G20 para el cual nos reunimos y esto que bueno, que fue sin lugar a dudas el tema del G20 y que fue el tema de la intervención a Siria.